Hola, yo soy EFOC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. En esta ocasión les traigo un tutorial muy interesante y es cómo instalar Windows 10, sí, como oyeron, Windows 10 en una Raspberry Pi 2. No es imposible. De hecho, Microsoft hace algunos meses anunció y luego liberó una versión del sistema operativo para este tipo de dispositivos de hardware libre y de recursos no tan altos en la parte de potencia. ¿Cómo se llama esta versión? Se llama Windows 10 IoT Core Insider Preview. ¿Por qué? Porque es solamente la parte del sistema operativo, el kernel de comandos, la parte base, el core del sistema operativo y el core del entorno gráfico. No está orientada a escritorio, solamente está orientada a desarrolladores que quieran probar Windows 10 como una plataforma para sus servicios en este tipo de dispositivos que se utilizan más para la electrónica y orientado también para llegar al mercado del Internet de las Cosas. Entonces vamos a hacer este tutorial, acompáñenme. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es buscar la imagen, el archivo que contiene la imagen de el sistema operativo Windows IoT Core para Raspberry. Entonces, ¿qué pasa? Microsoft lo puso disponible al público en general, pero después lo restringió solamente a desarrolladores de Microsoft. Entonces hay que buscarlo en internet. No lo coloco aquí porque Microsoft tiene prohibida la redistribución de este tipo de software, pero en internet ustedes buscando en Google no es difícil encontrarlo. Lo pueden descargar con torrent o hay algunos FTP que lo tienen disponible, pero en realidad no es difícil de encontrar. Una vez tengamos el archivo, que es Windows IoT Core RPI2build.zip, pasamos a lo siguiente, que es abrirlo. Vamos a observar diferentes archivos como el Windows Development Program IoT. Vemos un README, vemos la licencia y además de eso también va a estar la imagen del sistema operativo, que es la que vemos como flash.ffu. Esa la vamos a sacar del comprimido zip y la vamos a colocar en una carpeta. Entonces, una vez termine de copiar la imagen, vamos al PowerShell para ver cómo agregamos esa imagen a la tarjeta SSD. Bueno, entonces una vez tenemos nuestro PowerShell que está en accesorios del Windows, vamos a ejecutar dixpart. ¿Para qué? Para ver cuáles son los discos que tenemos dentro de nuestro sistema operativo Windows. En estos momentos estamos utilizando Windows 7, ya, pero es válido para Windows 7, Windows 8 y Windows 10. Solamente que en Windows 7 y en Windows 8 hay que hacer un paso adicional que en Windows 10 no se tiene que hacer y ya lo vamos a ver. Entonces, cuando ejecutamos dixpart, vamos, caemos en el prompt del dixpart y vamos a ejecutar el siguiente comando. El comando es list disk. Entonces con list disk nos va a mostrar cuáles son los discos físicos que tiene el sistema operativo en esos momentos. Entonces nosotros vemos en este caso yo tengo una SD de 8 GB, pues sería fácil de encontrar por el tamaño. Entonces en este caso es la SD de 8 GB. Hay que tener en cuenta es el tamaño para poder identificar el disco que tenemos, pero el dato que necesitamos es la parte donde dice disco y un número, ya. En este caso el identificador nuestro sería disk 2, ya, que es la memoria SD de 8 GB. Con exit salimos del dixpart. Bueno, entonces una vez hacemos este procedimiento, ejecutamos el siguiente comando, donde en la parte que dice physical drive
2, ese 2 es el disco que nosotros vimos con el Dispar. Entonces aquí va a salir un error, porque tenemos Windows 7 o Windows 8, ¿ya? Y es que el DISM no tiene el parámetro Apply Image y no nos va a permitir grabar. Entonces, para esto, para el caso de Windows 7 y Windows 8, vamos a hacer el siguiente procedimiento. Vamos a buscar en Google ADSK setup.exe y el primer link que vamos a encontrar es el link de la página de Microsoft. Entonces, buscamos el ADSK setup, lo descargamos y procedemos a instalarlo. Para instalarlo tenemos que tomar en cuenta unas cositas, y es que el ADK ocupa 5 gigas de espacio en el disco duro. Entonces, cuando lo ejecutamos, simplemente dejamos la ruta predeterminada, damos siguiente, no marcamos sí, damos siguiente, aceptamos la licencia, y hay unas opciones que tenemos que quitar para que no nos ocupe los 5 gigas. Entonces, la parte de Deployment Tools y la parte de Flashing Tools hay que dejarla. Todas las otras las vamos a eliminar para que solo queden 123.5 megas y no sean los 5 gigas que ocupa el paquete, porque solo necesitamos el Deployment Tool, ya, que es el comando que nos hace falta para poder grabar la imagen en nuestra memoria SD. Entonces, una vez termina de instalarse nuestro ADK, procedemos a volver a la PowerShell para poder seguir con el procedimiento. Bueno, en la PowerShell vamos a ir hasta la ruta donde instalamos el ADK, ¿ya? Entonces, primero que todo, vamos a Program Files x86, damos CD a Program Files x86. Ahí vamos a encontrar un directorio que se llama Windows Kits. Entonces nos cambiamos a Windows Kits. Luego de Windows Kits vamos a ver un directorio que se llama 10. Nos cambiamos esa carpeta, CD 10. Dentro de la carpeta 10 vamos a ver uno que se llama Assessment and Deployment Kits. Vamos a esa carpeta. Dentro encontramos la carpeta Deployment Tools. Nos metemos en la carpeta Deployment Tools. Dentro de Deployment Tools encontramos la carpeta x86. Nos cambiamos a la carpeta x86 y dentro de la carpeta x86 vamos a encontrar el directorio DISM, que es donde está el comando que necesitamos para poder grabar la imagen en la memoria. Bueno, lo siguiente es copiar la imagen que nosotros descargamos en un directorio a la ubicación donde estamos ahora con el comando copy. Entonces, copy la dirección donde está la imagen, punto, para que nos quede en el directorio actual, y luego nos cercioramos que esté la imagen para que no vayamos a tener fallos. Después de esto, ejecutamos el comando que nos falló la vez anterior. Pero entonces, tengan en cuenta que la parte donde dice Physical Drive es donde el Dispart nos dijo que estaba la memoria donde queremos hacerlo, porque podríamos dañar nuestro sistema operativo si le damos el drive que no es. Entonces, una vez ejecutamos el comando, vemos cómo la imagen se copia en la memoria SD. Aquí lo he acelerado 80 veces la velocidad, porque si no sería muy lento. Entonces, una vez no la copia, se abre un explorador de Windows por lo general, y podemos ver los archivos, inclusive entre ellos el kernel del sistema operativo Windows 10. Bueno, una vez tenemos en la memoria grabada la imagen
del sistema operativo Windows 10 IoT la vamos a introducir en el slot para la memoria micro USB que trae en la parte inferior nuestra Raspberry Pi 2. Una vez hemos colocado la memoria, entonces vamos a proceder a colocar el cable de poder para que esta encienda. Entonces nos damos cuenta que encendió cuando se prende el piloto rojo y comienza el proceso de booteo del Windows 10 IoT. Siempre demora un poco porque el sistema tiene que hacer como una configuración, una preconfiguración antes de reiniciarse otra vez. Entonces él entra primero en una pantalla azul que nos muestra cierta información. Esa información que están viendo ustedes en pantalla y que vamos a acercar para verlo. Entonces dice el nombre del host, la información del sistema y otra información acerca de la compilación del sistema operativo que está corriendo en nuestra Raspberry Pi. Una vez reinicia el sistema de nuevo, cuando ya nos ha mostrado esta pantalla azul, entonces entra ya el sistema operativo Windows 10 IoT como tal, mostrándonos una pantalla de color gris donde está un icono de la tarjeta, nos dice la versión del Windows que estamos corriendo, nos dice cuáles son los datos incluyendo la IP del Raspberry que estamos corriendo en el momento. Aquí lo vamos a ver más detenidamente. Dice Windows 10 IoT Core Inside y el nombre del host, el tipo de conexión que tenemos y la IP que tenemos en el momento. Bueno, entonces una vez ya tenemos corriendo nuestro sistema operativo Windows 10 IoT, entonces vamos a probar la conexión, ¿ya? Una de las cosas que se puede hacer es administrarlo remotamente porque pues está pensado para correr servicios. Entonces con Test Connection le damos la dirección IP, en este caso 192.168.2.130, ahí nos está respondiendo el servidor y podemos pasar a conectarnos remotamente por medio del PowerShell al Windows 10 IoT que estamos corriendo en la Raspberry Pi. Aquí puede suceder un error que está muy bien documentado y es que cuando nuestro usuario administrador con el que ejecutamos el PowerShell no tiene password en nuestro sistema operativo, debemos colocarle password. ¿Por qué? Porque si no, siempre nos sacará error de escalamiento de privilegios y no podrá colocar el host de confianza para nosotros podernos conectar a él. Entonces una vez salvemos ese problema, colocarle password al usuario con el que estamos ejecutando el PowerShell, ya podemos colocar el comando set item y en el comando set item le vamos a pasar los parámetros ws dos puntos contra slash localhost, como estamos viendo en pantalla. Luego de contra slash localhost le vamos a colocar client, le colocamos un contra slash, después de client le colocamos trusted host, luego de trusted host le colocamos el parámetro menos value, la IP que sería 192.168.2.130. Y luego le colocamos menos force para que no nos pregunte si se quiere hacer la acción. Entonces, una vez damos el comando, se agregó este host y ahí ya podemos proceder a conectarnos. Bueno, una vez hemos agregado la dirección
a nuestros hosts de confianza. Entonces vamos a entrar a una sesión remota tipo SSH o Telnet a nuestro Windows IoT que tenemos instalado en nuestra Raspberry Pi 2. Esto lo hacemos con el comando Enter Psession seguido del parámetro Computer Name con la IP de nuestra Raspberry Pi 2, que es la 192.168.2.130 en mi caso. Luego de esto le damos el parámetro Credentials seguido del usuario Administrator. Esto cuando lo ejecutemos nos va a salir una ventana emergente para que nos autentiquemos con el password. El password aparece en pantalla, el password predeterminado, que es la palabra password, pero la A con una arroba y se reemplaza la O con un 0. Entonces, una vez hagamos esto, ya tenemos nuestra sesión de remota en nuestro Windows 10 IoT. Aquí ya pues podemos ver que estamos en la IP 192.168.2.130 y podemos comenzar a ejecutar comandos remotos. Es como si estuviéramos en un telnet o en un SSH. Entonces podemos ir subiendo en niveles de carpetas. Ahí vemos con ls, vemos los directorios. Vamos subiendo, ahí están los directorios de los usuarios, y si subimos un directorio más, entonces vemos ya la raíz del C, que es la raíz del sistema de archivos donde está corriendo el Windows 10 IoT. Ahí podemos pues apreciar bastante los archivos, las carpetas que están en nuestro sistema de archivos. Una vez tenemos una sesión remota, entonces podemos hacer varias cosas, como por ejemplo podemos ver los procesos que están corriendo, ya al estilo del PS en Unix existe el comando get-process que nos muestra los procesos que están corriendo en nuestra máquina Windows 10 IoT con sus datos, con todos los datos que tiene cada proceso, que es el ID, que sería el equivalente al Process ID en Linux. Entonces, una de las razones por las cuales quisiéramos tener este tipo de acceso, ya que en cuanto a control remoto por medio de consola, Windows ha mejorado mucho últimamente, es poder hacer administración remota. Entonces, por ejemplo, podemos ver las clases de las librerías que están en estos momentos corriendo con el comando ampersand devcon clases, y podemos ver todas las librerías que están siendo utilizadas en este momento y los módulos que lo están utilizando. Esto por un lado. Por otro lado, también podríamos ver, por ejemplo, cuál es la interfase de red que está detectando el sistema operativo. Entonces, con devcon ampersand devcon y seguido del parámetro list classes y el parámetro net, podemos ver cuál es la interfaz de red que está viendo el sistema operativo Windows 10 IoT que tenemos en nuestro dispositivo Raspberry Pi 2. Otra cosa que podemos hacer administrativamente que se me ocurre ahorita es la parte de gestionar procesos, ya. Como vimos, está get-process, pero get-process también tiene un alias que es ps. Entonces ps nos hace lo mismo que el get-process, como emulando un poquito el comando de Linux o de Unix en general. Entonces podemos hacer un ejercicio, podemos matar uno de estos procesos. Entonces existe un comando que es kill.exe. Con kill.exe le pasamos el PID o el ID del proceso que queremos matar, y una vez lo ejecutamos, pues él nos informa que ha matado ese proceso. Si ejecutamos el PS o el get-process, nos vamos a dar cuenta que el proceso FTPD, que fue el que matamos, ya no existe.
En el Windows existen muchos comandos, sobre todo desde que PowerShell está funcionando hace un tiempo, que ya va por la versión 4. Existen muchos comandos para poder administrar el Windows desde consola. Aunque no es su fuerte, nunca ha sido su fuerte, sí tiene muchos comandos. Entonces, con un comando llamado Command, podemos ver la lista de todos los comandos disponibles que tenemos para poder administrar nuestro Windows IoT remotamente, como si lo estuviéramos haciendo en una máquina Unix. Entonces, esto nos permite mayor maleabilidad, sobre todo en ese Windows que está orientado hacia la parte de manejo de dispositivos electrónicos, de microcontroladores, en la Raspberry Pi 2, como lo acabamos de ver. Bueno, como vemos, no es para nada complicado instalar Windows 10 en una Raspberry Pi 2. Esta versión, recuerden que es una versión para desarrollo. Es decir, solo trae el core, o sea, la base del sistema operativo, tanto en la parte de comandos como en la parte gráfica, para que los desarrolladores puedan experimentar con sus servicios o con sus programas gráficos para poder controlar dispositivos electrónicos. ¿Esto orientado a qué? Orientado hacia el control de dispositivos físicos por medio de la electrónica, la domótica y el Internet de las Cosas. Así que Microsoft, en su lanzamiento global del Windows 10, está apuntando hacia todas partes, inclusive hacia esta. ¿Por qué? Porque ahora le va a quedar mucho más fácil a los desarrolladores de .NET tener una plataforma donde experimentar este tipo de cosas, que no sea la Galileo, que es de recursos muy limitados en comparación a lo que nos puede brindar una Raspberry Pi 2. Recuerden, si les gustó este tutorial, hagan like y suscríbanse al canal. También compartan este video. Yo soy EFOC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Hasta la próxima.